Hola, ¿qué tal? Este es el reporte de las noticias para hoy. La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó su propuesta de programa común con 20 puntos de unidad para una nueva Nicaragua. Necesitamos apropiarnos de una visión común sobre lo que van a ser las prioridades del periodo después que salgamos de la dictadura. Esa transición a la democracia que cada día está cerca requiere, pues, que nos preparemos desde ahora. La UNAB presentó 4 ejes y 20 planteamientos como punto de partida para una consulta sobre la nación en los territorios. La propuesta se basa en justicia y no impunidad, democracia y desmontaje de la dictadura, crecimiento económico con equidad social y desarrollo humano sostenible. Entre los planteamientos están la aplicación de justicia transicional, investigación de crímenes y violaciones de derechos humanos, la creación de una comisión de la verdad, construir una policía verdaderamente nacional, desarme y disolución de grupos paraestatales, la despartidización del ejército, reorganización del sistema judicial, reformar el sistema electoral, la prohibición de la reelección presidencial y la derogación del canal interoceánico. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada también presentó sus razones para buscar la unidad de los sectores como resultado de un encuentro empresarial sobre la construcción de una visión de nación. Los empresarios llaman a la unión bajo principios y valores como la democracia, elecciones anticipadas, libres, observadas y transparentes, una nueva cultura democrática, institucionalidad, respeto al Estado de Derecho, defensa de los derechos de toda la ciudadanía, así como también para exigir al régimen Ortega Murillo el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación. También pidieron la unión por el desarrollo sostenible, la seguridad jurídica y ciudadana, la reactivación económica, por un Estado facilitador y moderno, por la educación y por un acuerdo de nación. No es suficiente tener seguridad y progreso si no hay, en este sentido, justicia y democracia. Pero también no es suficiente que haya justicia y democracia y que no haya seguridad y progreso. Además, el presidente de COSEP anunció que a finales de septiembre llegará una misión del Fondo Monetario Internacional y que espera que haya información oficial macroeconómica que hasta ahora el gobierno no presenta. Destacó la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país con la pérdida de empleos, crecimiento de precios, aumento de impuestos, caída de la actividad económica y de los asegurados del INSS, caída del valor de las exportaciones e importaciones. El panorama futuro no es alentador y la inflación se ha incrementado, dijo José Adán Aguerri. Sin embargo, aclaró que sin acuerdo político, la crisis económica solo se profundizará. El representante del Vaticano ante Naciones Unidas pidió diálogo, elecciones libres y justicia, así como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en marzo pasado en la mesa de negociación que fue cancelada por el régimen Ortega Murillo. En Ginebra, Suiza, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, el representante del Vaticano, Iván Jurkovic, demandó la implementación de los acuerdos alcanzados en marzo en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. El representante del Papa Francisco dijo que los actores políticos deben volver a las negociaciones y promover las reformas electorales necesarias para realizar elecciones libres con presencia de observadores. Un hombre se ahogó en la bahía de Bluefields este miércoles ante la inacción de agentes de la policía. ¡Se está ahogando! ¡Ey, se está ahogando, hijo! ¡Se está ahogando! ¡No mira que está tirando la mano! Según testigos, Evans Taylor Williams, conocido como Barrabás, se disponía a viajar por vía acuática cuando llegaron los policías a detenerlo. Al verlos, el hombre saltó al agua y de inmediato se empezó a ahogar. En el video se observa cuando Williams saca varias veces las manos pidiendo ayuda a los policías. El hombre trata de flotar y los policías no hacen nada para sacarlo del agua. En una nota de prensa, la policía únicamente señala que el joven tenía antecedentes policiales y que lamentablemente falleció por ahogamiento. ¿Lo dejaron ahogar, man? ¿Lo dejaron ahogar? ¿Lo dejaron ahogar, man? Según el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia del diario The Economist, la recesión económica persistirá en Nicaragua.
El reporte menciona que el riesgo político sigue siendo muy alto en Nicaragua y que hay muchas posibilidades de más sanciones contra el gobierno que impedirían acceso a préstamos multilaterales. Ante la renuencia de Daniel Ortega de encontrar una solución negociada a la crisis, The Economist cree que la resistencia de la oposición se debilitará con el tiempo. También advierte que, aunque Ortega ha logrado crear miedo en la oposición con represión y la imposición de un estado policíaco, hay un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas y políticas empeoran. En la revista New, los invitamos a leer el artículo de Kaylin Romero, Pancho Cedeño y su canto contra las tiranías. También puede hallar la versión audiovisual en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica. El compositor nicaragüense, fundador del grupo Pancasán durante la lucha contra la dictadura de Somoza, ahora crea canciones contra otra dictadura. Ese ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto.